Good night, everybody. Mr. Alvallero, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening. Mr. Salazar, can you hear me? Yes, no. Yes, yes. Okay, thank you. Let me see, yes, we are gonna write down. Guys, we are online. Mr. Orellana Mejia. Hi, teacher. How are you? Excellent. Mr. Alvallero. How are you, Mr. Alvallero? Mr. Alvallero, can you hear me? No, maybe he doesn't have any audio. Don't worry, be happy. She doesn't have audio, I think so. Okay, what about others? I think so. Well, we're gonna wait till 8:03 to start with the attendance. Okay. Mr. Roberto. Mr. Reynaldo, Mr. Alvallero, now can you hear us? Good evening, teacher. Good evening, mister. Roberto, how are you, Roberto? I have problems with that, with my internet, says Michelle Flores. Okay. Oh my God, wow, it's raining. We're gonna start. Okay. Attendance. Hi, teacher. You don't have audio, Roberto? Bueno, vamos a empezar. English, English, English. Sorry. I'm just writing something. Okay. So we're going to go with the attendance. Attendance. So let me see. Monday, April 26th. That's the date for today. Albanelli Reyes Villegas. No. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. No. Delmi Herrera, Ana Delmi Herrera Morales. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Excelente, teacher. Excelente.
Carlos Alberto Meléndez Rosales. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Sí. Henry Jonathan Martínez Cuellar. No. Ok. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Josefina Aida Guardado. María José Guerra de Guevara. Michelle Alejandra Flores. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alballero. Present, teacher. Excellent. Roberto Edmundo Hernández González. Doesn't have audio, maybe. Roberto. Silvia Alexandra Critch de Grady. Present. Thank you. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. No here. Okay. I think so that Roberto doesn't have audio. That's why he didn't answer me when I passed the attendance. Even though I write down that he is present. Okay. Welcome again to the third week of our course. I mean, this is the first module of Level Beginners. And I'm happy, really, really happy, because I saw that almost all of you did your exams, did your exercises. I appreciate it a lot. I'm very happy. I can say thank you, because I know that almost everybody did her best. And that's why, I mean, I'm very happy. Thank you. I know that it was very difficult for some of you, but at the end, almost all of you have done your exercises and have finished your midterm exam. And also the most of you have got good grades. That's why I'm happy. After all, we're going to start with the topics of this week. We're going to start to study, but also we have to remember a little bit about what we were studying. Okay. We were studying about the questions with present. Do you remember que hemos estado con las preguntas de do you and are you, is he, does he? Esas son las preguntas que hemos tenido estas veces. O sea, las preguntas que en presente simple usan el auxiliar does y el verbo to be. Pero con el correr del curso, pues vamos adentrándonos un poquito más a las cosas. Y en esta ocasión ya vamos a ponerle las famosas WH questions, ¿ok? ¿Cuáles son las WH questions? Son preguntas, o son palabras, mejor dicho, que nos ayudan a darle otro sentido, digamos, o darle un sentido más completo a una pregunta. Ya ustedes empezaron a usar una, y la más común es cuando yo pregunto el nombre. ¿Cómo pregunto el nombre de algún voluntario? What you tell me your name? What can you tell me your name? O what's your name, que es la más común. What's your name? Entonces, what es la primera WH question most useful, ¿ok? Es la pregunta más usada, digamos, es la WH question más usada, pero no es la única.
There are at least six WH questions that we have to use to ask different stuff. Okay. Now I'm gonna share my screen and you are gonna see the different WH questions, okay? Okay. I'm gonna start our screen, okay, okay, okay. That's it. Share. Okay, let me see, sorry, Curse English, I'm gonna write down here. That is called info questions. Oh my God, questions, info questions. And this is the session number 11, okay? For questions, let's gonna see. These are the WH questions, okay? And this is the best way to show you, okay, the different WH questions are this one. Who, that the meaning is person, and the example is who is that man, okay? Who is that man? Ah, that is Peter, okay? Who, that it means person. Who are you? ¿Quién eres tú? Who is your brother? ¿Quién es tu hermano? Who is your sister? ¿Quién es tu hermana? La pregunta, por ejemplo, para, valga la redundancia, para preguntar ¿quién es? Teacher, I have problems with my internet. I call technical support of Clara for finding the problem. Okay, Carlos, I got it. Got it. Veamos. Entonces, decía, who is it? Es como cuando usted dice, ¿quién es? Aquí, ¿verdad? Que en latino, en Latinoamérica decimos, ¿quién es? Entonces, la pregunta es, who is it? Luego está where. Where means place. That is, where do you live? Where are you from? Que es la otra pregunta para preguntar países. Where are you from? ¿De dónde eres? Where do you live? ¿Dónde vives? Ya vamos a ver otra, por ejemplo. Why? Que es reason. That is why, es por qué. Y vean acá que es la única que se contesta con otra. Es why are you here? ¿Por qué estás aquí? Ah, because I need you. Because, why es la pregunta. ¿Por qué? Because is the answer, okay? When, that is time. When do you study? ¿Cuándo estudias? At night, like you. When do you study English? At night. What? An object, an idea, or an action. What do you eat for breakfast? Okay, cereals. What time? Que ya la usaron. What time? What time do you start to work? What time do you finish to work? What time do you wake up? What time do you get up? How, that is manner. How are you? Okay, how are you? Or how are you? I'm fine, okay. How old, that it means cuántos años tienes o cuánto es edad. How old is your sister? Okay. ¿Cuántos años tiene tu hermana? How old is your sister? Luego, how old is your brother? How old is your grandpa? How old is la pregunta estándar para preguntar edad. ¿Cuál es tu edad? How old are you? Okay. These are the WH question. Aquí están los meanings, okay, para que sepan qué me están preguntando. Y si ustedes ven, todas tienen el principio que hemos visto, que, por ejemplo, tienen o el verbo to be o el verbo do o does. Eso tienen que saberlo. Por eso veníamos en esa estructura. Primero vimos el verbo to be. Are you a teacher? Are you something? Luego vimos el do. Do you study? Yes, I do. Okay. ¿Estudias? Yes. Ahora ya no es solo do you study. Es cuando. When do you study? Lo mismo, por ejemplo, do you finish your work? ¿Terminaste su trabajo? Hoy ya no es solo do you finish your work, sino es what time do you finish your work?
Y las otras que se han incluido como how are you, o how old is your sister, how old is, I don't know, a mí. Diferentes. Dejo de compartir. Sorry. Okay. Those are the WH question. Okay. Esas son las preguntas que se le conocen como preguntas que inician con WH. Si usted lo quiere ver así, in English they are called WH question. Okay. Preguntas con W. Como explico, ya no es solo, por ejemplo, estudias, do you study, sino póngale where y ya cambia el significado de la pregunta. ¿Ah? Ya si le pone when también. Entonces, eso lo que le da es un mayor sentido a las preguntas. ¿Ok? Aquí se pueden usar todos los pronombres. Lo básico es saber, por ejemplo, como ya les dije, las estructuras pasadas. ¿Cuáles son las estructuras pasadas? Are you, vaya. Por ejemplo, are you a teacher? Are you. Esa estructura es básica para preguntar, ¿quién eres tú? ¿Cómo voy a preguntar? ¿Voluntarios? ¿Cómo pregunto quién eres tú? Who are you? No, es who. No, who es are how. You? Está, who are you? Está bien. ¿Quién eres tú? Who? ¿Quién? Are you? ¿Eres you. Tú? Who are you? Exacto. Who are you? ¿Ah? Como pregunto, ¿de dónde eres tú? Where are you from? Exacto. ¿De dónde eres? Que lo mismo dice, where are you? ¿De dónde eres? Pero la más correcta es, where are you from? ¿Cómo pregunto, cuántos años tienes? How old are you? Exacto, how old are you? Ahora cambiemos con los diferentes sujetos. ¿Cómo pregunto cuántos años tiene ella? Ajá. How old? Ajá. How old? How old is she or you? No, how old, recuérdense, la estructura es how old is she? She. Ajá. How old is she? Porque estamos con el verbo to be. Si es are you, ¿cuál sería el de ella? Is she? Is he? Are they? ¿Se recuerdan? Ahí tendríamos que ir a las primeras 5 clases y recordarnos que el verbo to be va, ¿cuál es para are? ¿Cuál es para, perdón, cuál es para ella? ¿Cuál es para él? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene él? ¿Cómo preguntaría? Dime, Renata. Que la veo solo mover los labios, no se preocupe. ¿Perdón? How old is he? Exacto. How old is he? ¿Ah? Exacto. Vaya, Consuelo, la misma pregunta. En lugar de preguntar, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es él? Where is he? Exacto. Where is he from? Dijo usted. En lugar de decir, where are you from? Es, where is he from? ¿De dónde es él? ¿Ah? Uh-huh. Entonces, se dan cuenta que lo único que cambia es esas estructuras que son básicas. ¿Ah? Que son, is he, is she, is it, are you, am I, are they, y are we. Esas estructuras son básicas. Por eso es de que se empieza de esa forma. ¿Ah? Por ejemplo, ya después vamos a las do you también, que dependiendo a veces cómo se usa la pregunta. ¿Ah? Pero por ejemplo, vamos a oír acá para que oigan solo este pedazo, quiero ver, permítanme. A ver si les puedo compartir. Silencio, oye. Voy a silenciarle el micrófono a Daniel ahorita. Creo que es el único. No. Veamos, va. Xiomara. Vaya, vamos a ver si lo oyen. ¿Vale? ¿Sí lo escucharon? No. No. Ok. I think so that I have to share a screen. Vaya, eso es una prueba, creo que como no estaba compartiendo. Vaya. Ya vamos a ver entonces. No funcionó. Pero
Estaban escuchando, o lo que debieron de escuchar es una expresión de la canción, es de Nazareth. No estoy haciendo publicidad a nadie, pero es esta expresión. Vamos a irla al chat. Es, where are you now? ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Solo un valiente. Vamos, está fácil. Solo hay una palabra que quizás no conocen, pero lo demás lo conocen. Rápido, el translator. Repite, teacher. Ah, y la escribí en el chat, pero de todos modos la expresión es, where are you now? ¿Dónde estás ahora? Where are you now? Exacto, ¿dónde estás ahora? Ahí ya se omite el sujeto. Exacto, ya se omite, pero es, o sea, si no omitiéramos el sujeto es, ¿dónde estás tú ahora? Español. Pero es, ¿dónde estás ahora? Es decir, así se construyen esas preguntas. Y lo mismo, vuelvo y digo, son estructuras básicas. Lo único que tenemos que ahora, ya de las estructuras que aprendimos, que espero yo que no la hayan aprendido solo para pasar los exámenes y tener buenas notas, sino que la hayan aprendido porque la han aprendido, vamos a ir agregándole y hemos agregado estas WH questions, ¿ok? Que son ya esas palabras. Vamos a compartir pantalla una vez más. Voy a ver un poco por los que acaban de entrar. Y explico qué son las WH questions. Explicaba una vez más que son who, person, where, place, why, reason, when, time, what, object, idea, action, what time, that is meaning, the meaning is time, how, that is manner, and how old, that is age. Ok. Ahora, una vez más, aquí podemos usar different pronouns. Por ejemplo, aquí está usando, ¿quién es ese hombre? Podría también decirlo, who is he? ¿Quién es él? Así diría, ¿quién es él? Who is he? Ahora, acá, vamos a hacer entonces algo. Bernardo, aquí tengo, where do you live? ¿Cómo diría dónde él vive? Pues, sería... Where does he live? Exacto. Where does he live? Y ahí ya cambié el sujeto y ya no pregunto por ti, sino que pregunto por él. Reinaldo, ¿cómo diría, en lugar de decirle por qué estás tú aquí, cómo diría por qué está ella aquí? Where does she here? No. Mire, ¿cuál es el verbo? ¿Cómo fue la pregunta? Esta es la pregunta. Why are you here? Ahora la vamos a cambiar a la pregunta es ¿por qué estás aquí tú? Ahora vamos a decir ¿por qué está aquí ella? Ajá, Consuelo, solo la está soplando, ¿verdad, Consuelo? No se anima. No se preocupen que no se cometen errores. Aprendamos juntos. Why is she here? Why is she here? Sí, ¿verdad? Exacto, ¿por qué? Este, Daniel levantó la mano. Dígame, Daniel. No, ya respondieron. Ah, va, gracias, Daniel. Bueno, Daniel, vamos a la siguiente entonces, Daniel. La siguiente es suya. When do you study? Aquí cambiémosle y preguntemos sobre él. Sobre él. Sobre él. When is he study? Ah, recuérdese, pero mire aquí. When does he study? Exacto. When does he study? Recuérdense, no es solo
Vale, tienen que ver por lo menos la primera pregunta y recuerden que tengo que saber a qué se refiere. El do ya les dije que siempre es una pregunta directa y el is y el are son para preguntas de este por qué es de ser o estar, por qué él es o por qué él está, ¿ok? Veamos. Aida, acá en lugar de what do you eat for breakfast, ¿qué come ella para el desayuno? No lo veía, profe. Good night. Good night. Repeat. Acá tengo la pregunta. What do you eat for breakfast? En lugar de preguntarle qué tú comes para el desayuno, pregúntele a ella qué ella come para el desayuno. What does she eat for breakfast? Excelente, ya ven, así de sencillo. O sea, tengo que ya ir haciendo esos cambios mentales de pasarme de tú, él, nosotros, vosotros, todo eso. Eso es lo sencillo. Ok, veamos. Claudia. Good night, teacher. Good night, miss. What time do you finish at work? ¿A qué horas terminas de trabajar tú? Esa es la pregunta. Ahora pregúntele, ¿a qué horas termina él de trabajar? What time he does you finish work? Vale. Primero el does. What time does he? Y el you work. Está de más, porque he y you no, son dos sujetos. Work. ¿Cuál sería entonces la pregunta, Claudia? What time he does finish work? Vale. Está bien, Claudia, con la única diferencia que cuando hago preguntas, primero va el does. Does. Ajá, o sea, sí, pero como expliqué, oh, my God. ¿Cómo expliqué acá hoy? So, excuse me, teacher, es que acabo de entrar a la clase porque la escribí. No se preocupe. Estaba explicando, Renata, que ya vimos las estructuras de do you start y do you finish. Ahora decía que lo que vamos a hacer solo le cambiamos, ya le agregamos el what time o el what o el who, de acuerdo a cómo estemos usando, Claudia. Pero okay. La parte que le preguntaba es que en lugar de preguntarle what time do you, le pregunto sobre él. Él. Ajá. What time does he? Exacto. Continúe, termine la pregunta. What time does he finish work? Exacto, y ahí de sencillo. ¿Ah? Ok. Perfecto. Veamos, Renata, en lugar de preguntar cómo estás tú, pregunto cómo está él. How is you? How is he? Exacto, how is he? Muy bien. Perfecto. Veamos. Quiero ver cómo estamos. Más. Vale. Eso es entonces la WH question. Solo un consejo, niños. Yo sé que a veces entran tarde, pero pedirles que si entran tarde, por lo menos vean los primeros minutos de las clases en YouTube. Para que yo estoy tratando de explicar, pero de esa forma, me ayudan más, ¿ok? So I just wait. Okay, yeah. I am here. Entonces, esa es la forma. Dejo de compartir. Bien. Veamos entonces, empecemos a usar algunas de estas. Y ahorita vamos a ir, sin ánimo de cambio, vamos a ir preguntando. Bernardo le pregunta a Reinaldo, usando cualquiera de las WH questions, ¿ok? Okay. Reinaldo, where do you live? Ajá, muy bien. Y ya vamos a ir a eso. ¿Cómo contesto, Reinaldo? No le oí todo, solo where does. Ah, va, no le oí a la otra parte. Pregúntele otra vez. Reinaldo, where do you live?
Where do you live? Ajá. I live in Zaragoza. ¿Cómo? I live in Zaragoza. I live in Zaragoza. Perfecto, Reinaldo. Pregúntele a Aida, Reinaldo. No solo fuera, ocupen cualquiera, ¿ok? ¿A quién le voy a preguntar? A Aida. Aida. Uh-huh. How old are you, Aida? Oh, my God. Difficult question for a lady, but that's okay. No question. This woman, it's fine. No, question. No, 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 Aida. Listen again the question, okay? Okay. Ajá, Bernardo. Repeat. Do it. Aida, how old are you? Ah, okay. How old are you? Oh, okay. No problem. No problem. Okay. Wow, no puse atención cuando dijo cómo vamos a contestar. I am, en los años solo contesta I am y dice el número. Sí, I am 45. Okay, I am 45. Nada más, I am. Dije bien. Sí, solo el A, I am 45. No, 45, perfecto. Dígalo otra vez porque me dijo el A ahí, I am 45. I am 45 all. Ah, no, pero con 45 está bien. Okay. La gente a veces dice years old, pero con decir I am 45 está ok, Aida. Aida, pregúntele a Renata. Ok. Renata, when do you study? Ajá. ¿Cuándo estudias? When do you study? I study in the night. At night. Excellent. At night. Muy bien. Renata, a Consuelo. Consuelo. What time do you finish work? Excellent. What time do you finish work? I finish work at 5 p.m. Five. Oh, oh my God, 5 p.m. Uh-huh. Excellent. Good. Consuelo, ask to Mr. Orellana. Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? I am from Soyapango. El Soya Bronx, el famous Soya Bronx. Okay. ¿Ah? El famous Soya Bronx. Thank you. Okay. Daniel, to Mrs. Arias de Gómez. Yeah. Where do you live? Ah, okay, Mrs. Ariel de Gomez, where do you live? I live in San Salvador. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Excellent. That's the question. Vayan también, usen las otras. Is where, quizás, when y what son las más fáciles de usar, pero pueden usar las otras. Okay, Claudia, to Ana Delmi. Anadelmi, how was your weekend? Oh my God, difficult question. Con otra estructura, pero está interesante. Ay, me corrige. No, no, es que la pregunta está bien, Claudia. Excelente pregunta. Es, ¿cómo estuvo tu semana? Está excelente. ¿Cómo estuvo tu semana? Lo que pasa es que es lo que le digo yo, ¿verdad? Que a veces, y está bien que vayamos ingresando allá a estructuras nuevas, pero ya ese es un pasado. Entonces, a veces ya ir contestando eso ya es más difícil porque a veces no he enseñado algunas cosas de esas. No es que esté mala pregunta, Claudia, porque está excelente y así es la pregunta. How was your weekend? Hey, ¿cómo estuvo tu semana? How was your weekend?
pero no sé si le va del mi, porque la pregunta siempre es en pasado. Por eso digo que ahorita, para ser honesto, la estructura es más presente. Por eso es de que tal vez ocupe algo del presente. Ajá. My weekend was excellent. Vaya, oiga ella. My weekend was, por ejemplo, si yo dijera, my weekend was, porque, y por eso no me quiero meter todavía, pero voy corrigiendo ya que lo dicen. My weekend was excellent. Mi semana estuvo excelente. ¿Ah? Uh-huh. Es lo mismo de preguntar, how was your day? ¿Cómo estuvo tu día? It was excellent. It was good and fine. Okay. Pero, okay. Taking into account. Anadelmi, ask to Silvia. Ahorita. What time do you lunch? Okay, Silvia. I take my lunch at 12 p.m. Okay, I made my lunch at 12 p.m. Excelente, Silvia Asiomara. What time do you get up? No. Está preguntando, Xiomara, ¿a qué hora se levanta? I get up. Exacto. I get up. 5 o'clock. Exactly. I get up at 5 o'clock. Perfect. Entonces, vean que esa es la forma de hacer. Vamos, o sea, a ver, nosotros les damos keywords, o yo les doy keywords. Ya de ustedes depende a veces crear nuevas preguntas. Preguntas, pues, ¿cómo les puedo decir? Respetando, pero vaya, por ejemplo, Reinaldo, para efectos didácticos, le pregunta a Aida, how old are you? Yo sé que en nuestra cultura es como que preguntarle a una dama es algo así, que bien por ahí dice no problem, pero muchas veces en nuestra cultura es algo así como que un poco, I don't know, pero este, no, but thank you for your, because you did, pero por eso les digo, para efectos didácticos ustedes pueden ir preguntando algunas cosas, siempre con el debido respeto entre todos, que, o sea, que ayuden a crear nuevas estructuras y que aprendamos nuevo vocabulario. Eso, de eso se trata la clase. O sea, he promovido y promuevo siempre el respeto entre todos, pero igual, con ese respeto podemos preguntar. Y les voy a dar una clave. Si usted de verdad no quiere contestar algo, si así que usted dice, la respuesta es, le voy a dar esa para que vea cómo son las, cómo lo quiero. A veces la gente pregunta, la gente responde así. It's too personal, es muy personal, ¿ok? It's too personal, ¿ok? Cuando tú, usted se siente así como que una pregunta que no voy a responder, ahora tampoco me voy a decir a todas, it's too personal. No, o sea, estoy diciéndole la forma a veces, porque es cierto, hay cosas muy delicadas para nosotros. Y yo lo entiendo. Pero si podemos responder con fines didácticos, con gusto hágalo. Ahora, si usted siente que el tema, como le digo, es muy así, mire, fíjese que esas cosas no me pregunte, entonces usted dígale, it's too personal. Y con eso ya usted sale un poco del apuro y dice, no, mire, eso es muy personal. No me pregunte. Ahí. Es una forma diplomática de decir, no, no me pregunte, porque eso es muy personal. Okay, you got it? Okay, let's gonna share away again our screen. I'm gonna share my screen again. And we're gonna see. esta es el orden de la, generalmente, de las preguntas de cuando yo hago WH questions. ¿Ah?
Este es generalmente el orden, usando el do y el does. Por ejemplo, what do you play? Y si alguna información extra. What do you play at home? ¿Qué juegas en casa? Where do you watch TV, por ejemplo? When does she read books? ¿Cuándo ella lee libros? Who do you play? Y aquí se pone with, cuando se hace una pregunta. ¿Con quién juegas? Who do you play with? ¿Con quién juegas, por ejemplo? How do you play? ¿Cómo juegas? O how do you jump? O how do you write that? O eso. Why do you play basketball? ¿Por qué juegas basketball? ¿Por qué? Why do you play basketball? Ah, because I like it. Because I like it, because I learned that. Okay. Esa es la estructura usando el verbo auxiliar do. Ok. Esa es la estructura usando el verbo auxiliar do. Digamos que si yo quitara esta parte, nosotros ya vimos esta estructura. Por ejemplo, si yo pregunto una vez más, ¿juegas básquetbol? ¿Cómo lo preguntaría? ¿Cómo preguntaría, ¿juegas básquetbol? Do you play basketball? Exacto, va. Do you play basketball? Está bien. Pero ahora yo no quiero saber solo si juegas básquetbol. Quiero saber, por ejemplo, ¿dónde juegas básquetbol? Where do you play basketball? Exacto. Quiero saber también cuándo juegas básquetbol. When do you play basketball? Exacto. Quiero saber cómo juega básquetbol. How do you play basketball? Exacto. ¿Se dan cuenta? Luego quiero preguntar por qué juegas básquetbol. What do you play basketball? Why? Recuerde, why. Why do you play basketball? Exacto. Why do you play basketball? Entonces, se dan cuenta que la pregunta sigue siendo la misma. Lo único es que yo ya agrego lo que necesito saber. Que para eso dije, nos vamos a la lámina pasada, que es who, para los que no están en clases, que es para persona, where es para place, why es para reason, when es para time, what is para object, what time es para what time o el tiempo, how es para manner y how old es para la edad. Entonces, ya con eso, saber yo me voy y ya tengo una estructura básica, por ejemplo, de las preguntas. Es decir, ya no necesito, ya si ya sé que do you play basketball, por ejemplo, vale, cambiémosla. Does she watch TV? ¿Ve ella televisión? Es la pregunta. Does she watch TV? Hoy quiero otros que participen. Ya oí las mismas voces. Por ejemplo, solo a caballeros casi oí. Hoy quiero oír a las señoritas. ¿Ah? Vaya. Does she watch TV? Esa es la pregunta. Does she watch TV? ¿Ve ella televisión? Ah, la respuesta ya la sabemos. Quiero preguntar. ¿Dónde ve ella televisión? Vamos, alguien active el micrófono de las señoritas y dígame, va. Consuelo o Renata, las dos vi que activaron el micrófono, no sé, cualquiera de las dos. Where does she watch TV? Exacto, where does she watch TV? Exacto, ¿dónde ve ella televisión? Renata, perdón, ajá, ¿dónde? Renata, ¿cuándo? No le oigo, Renata. Ah. No. Where, yeah. ¿Sí? Where does she? Eso es, TV? ¿Dónde? ¿Cuándo, Renata? ¿Cuándo? Ah, ¿cuándo? Exacto. Ay, no sé cuál es. When. When. When, ah, okay. When does she watch TV? Exacto. Claudia, ¿por qué ella mira TV? Where? No, ¿por qué? Why? A ver, no. Ahí. Sería, why does she TV? Watch. El watch le faltó, el verbo. Why does she watch
TV. Watch TV, exacto. Isabel. Ay, teacher, pero yo no sé qué significan todas esas. Vaya, tómenle una foto, vaya, para que vean que las estimo. Aquí está, ve. ¿Qué significan cada una? Dijimos que who es person, es para personas. Where es place. Why es reason. When es time. What is an object, idea, or action. Okay. Okay. How is manner and how old is age. O sea, todas estas. Y hay otras combinaciones con how. Hay otras combinaciones con what. O sea, hay otras, pero ahorita vamos a concentrarnos en estas. Ok, entonces volvemos, que aquí tenemos los significados de cada una de ellas. Aunque igual ustedes ya saben que como las fotos se pierden, yo casi me pareció, no sé, y vi que a todos les funcionó, pero yo al final hago una recopilación de todas estas láminas y yo se las envío unos días antes de los exámenes para que ustedes tengan material y lean. No sé si les pareció o no les pareció. Yes, teacher. Thank you. Thank you. Okay. Yes. Vaya. Qué bien, parece. Sí, vi que, bueno, repito, la mayoría obtuvo buenas notas y congrats, los felicito. Entonces, volvemos hoy sí ya acá, Claudia, y ahora sí, cambiemos, Claudia. Y vamos a ir, por ejemplo, y a todos les voy a preguntar, vamos a ver, vamos a cambiar la pregunta, es, siempre con das, que es la que más difícil. La pregunta es para las señoritas, siempre ahorita, porque los caballeros ya mucho participaron, vamos a hacer una pregunta fácil. ¿Das y pupusas? ¿Come el pupusas? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Come el pupusas? ¿Das he eat pupusas? Vea, auxiliar, sujeto, verbo, información extra. ¿Das he eat pupusas? Vamos. Ah, me quedé con Isabel. Isabel, entonces, hoy que ya le tomo foto y ya vio, ya expliqué un poco. La pregunta, ¿dónde come el pupusas? Sería, where do he eat pupusa? Solo que es das, Isabel. Perfecto, pero es das, no es where do. Es where does. Where does he eat pupusas? Eat pupusas. Perfecto, okay. Ahí está. Muy bien. Entonces, veamos. Xiomara. Me mandaste lo que significa. Todas esas. ¿Perdón? Dígame, Claudia. Dígame, Claudia, que estaba pensando en voz alta. Sí, disculpe. No, no se preocupe, pregúnteme, Claudia. Estamos para servirle. No, estaba pensando en voz alta. No. Xiomara, la misma pregunta. Solo que hoy, ¿cuándo come el pupusas? ¿Cuándo? Exacto. When. Exacto. When does he eat pupusas? Muy bien, no sé quién me le estaba soplando, pero está bien. Thank you, Aida. Ajá, Aida fue la que estaba soplando, Aida fue. Muy bien, otra señorita. Ya vimos dónde y cuándo. La pregunta del millón. ¿Por qué come pupusas? ¿Por qué él come pupusas? Ajá. What? Why? Why? La pregunta es why. Ajá. ¿Cuál es toda la pregunta entonces? Which is all the question? Why does he eat pupusas? Exacto. Why does he eat pupusas? Bien, entonces, I'm gonna stop share my screen. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bien, entonces,
que así es. Si ya me puedo la estructura primaria, ya solo voy agregando el por qué, el cuándo, el dónde, cómo, vaya. Si quiere, pongámosle cómo, cuál es cómo. How. Exacto. How. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Cómo come pupusas? Very much. Ah, esa es otra pregunta que la van a tener y ya va a aparecer en el ejercicio. Solo para que la empiecen a saber, la pregunta para saber cuánto es esta, miren. Ya les voy a ir dando ahí pequeños tips. No. La pregunta para cuánto es siempre esta. Ajá. How many. How many. How many. Ajá. Solo que ya vamos a ver porque esa estructura cambia un poquito, pero ahorita quedémonos con lo que les he dicho. Entonces, esa es la forma de usar este, la WH question. Una vez más, Carlos, Nelly, algunos que entraron tarde, yo sé que han entrado tarde por problemas, pero les pido de favor, igual yo voy a compartir siempre las presentaciones, pero les pido de favor que mañana a las 8 vayan a su lista o dentro de lo que tengan tiempo antes de conectarse, vayan a su lista de YouTube para que vean la parte primaria del video y tal, y cualquier pregunta yo con gusto les resuelvo. Porque sí sé que todos me han comentado y gracias por la confianza de comentarme los problemas que tienen. Igual, pues he tratado de hacer una retroalimentación, una retroactiva de la clase, pero igual tengo que ir avanzando. Por otro lado, hoy que ya están todos también, mis felicitaciones, como ya lo dije, la mayoría terminó sus exámenes en el tiempo necesario y la mayoría obtuvo buenas notas. Gracias, de verdad. Sé que algunos me escribieron diciéndome, profesor, mire esto, pero tenemos que ser cuidadosos, y yo lo dije, que tenemos que ser cuidadosos con el punto, con la coma, en las respuestas. Bueno, algunos, ¿cuál es el problema? El apóstrofe es diferente del acento. El apóstrofe creo que va inclinado hacia la izquierda y el acento va inclinado hacia la derecha. Entonces, a veces nuestras máquinas no distinguen y uno por ponerle acento le pone apóstrofe o viceversa y eso les puede salir mal. Entonces, por eso es de que algunos tuvieron ese detalle. Tengan cuidado con sus próximas evaluaciones para que vayan teniendo mejores puntajes. De ahí, de verdad, estoy happy with everybody because you did a good work, a good job. O sea, hicieron un muy buen trabajo. Bien. Entonces, eso es, básicamente, eso es las WH questions. ¿Ok? No sé. ¿Alguna pregunta acá? No. O sea que ya usted ya le puede preguntar a alguien. ¿Qué podemos preguntar? Vaya, pasémonos, voy a dar unos 2 minutos de inglés. ¿Qué podemos preguntar con todo eso? Casi todo. Casi. ¿Dónde se encuentra? Ajá, ¿dónde vive? ¿Dónde se encuentra? ¿Con quién vive? Si tiene, ¿qué? How many sisters do you have? ¿Cuántas hermanas tiene? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué sé yo? ¿Cuántos papás tiene? ¿Cuántos papás tienes? Lo que dice Daniel, no sé, tienes. Esa es. It's too personal, ¿ok? Eso es bastante personal, Daniel. It's too personal. ¿Ok? Pero esa es la gama amplia. Como les digo, de ustedes depende a veces limitar el idioma. Cuando yo les doy la oportunidad aquí, inventen alguna pregunta. O con el respeto, pregunten de algo más, digamos, que se ajuste a la estructura. Igual pueden, ya más también deben de ir preguntando de sus trabajos. ¿Dónde trabajas? ¿Cuál sería la pregunta para dónde trabajas? Where do you work? Exacto, where do you work? ¿Qué más? Digamos, si yo pregunto, ¿qué más? Ajá. Ya luego las tareas, las preguntas, what time do you supervise, por ejemplo, what time do you make reports, a qué horas haces los reportes, a qué horas tomas el café, a qué horas tomas el café con pan, a qué horas tienes lunch, a qué horas, o sea, what time es para preguntar a qué horas, pero también qué más puedo preguntar con when, por ejemplo,
¿Qué? O sea, tengo una variety. I have a variety of options. Tengo una variedad de opciones que puedo empezar a hacer con eso. Bien, vamos a trabajar entonces. Vamos a hacer ya 5 minutos de preguntas una vez más. Hoy sí, o sea, preguntemos una vez más. Hoy no vamos a venir de arriba hacia abajo. Pregunte. Trate de preguntar algo nuevo, luego vamos a pasar a lista, luego vamos a una hoja de trabajo, luego vamos al repaso y luego vamos a otra hoja de trabajo. Silvia va a empezar hoy a preguntarle. No sé si le puede preguntar, Silvia. Usted va a hacer, le va a preguntar a Roberto, aunque Roberto nos conteste por el chat. Ajá, siempre usando el cualquiera de las WH questions, sorry. ¿Ok, Silvia? Where do you live? Roberto, where do you live? Y empieza Roberto con los deditos. Ok. Vamos a esperar la respuesta de Roberto a través del chat. Y también luego que él haga la pregunta, vamos a ver a quién, si no la vamos a hacer, yo voy a elegir a quién se la hago. Xiomara, I live in Merliot, dice Roberto. Muy bien. Haga una pregunta, Roberto, y luego aquí se la vamos a lanzar a alguien. Xiomara, pregúntele a Ana Delmi. What's your favorite sport? Vaya, Bárbara. ¿Cuál es tu deporte favorito? What's your favorite sport? Muy bien, Yaden, ya empezamos con el what. What's your favorite sport? Vamos cambiando, perfecto. Ajá. ¿Cuál sería Ana Delmi, ¿cuál sería la forma de decir eso? Lo mismo que ella preguntó. My favorite. Oh my God, my favorite. My basketball. Vale, espérese. Ana Delmi, se contesta de esta forma. My favorite sport is. My sport. Basketball. Nice. I play basketball. My favorite sport is basketball. My favorite sport is basketball. Okay. Solo. My favorite sport is basketball. Perfecto. Esa es la respuesta. Muy bien. Roberto. Está bien, Roberto, solo que a la pregunta que hace, que me imagino que a todos, que le hace falta el verbo, Roberto, porque ahí usted le puede poner cualquier verbo, pero ahí le hace falta el verbo. Póngale un verbo, Roberto, y la hacemos para que la corrijamos. Muy bien. Ajá, ¿cómo hice? Ok, Delmi, pregúntele a Arnoldo. Una pregunta, no sé. Que yo le haga una pregunta a él. Así es. Hoy. How. Está bien. How. Exacto. How do you play basketball? Muy bien. ¿Cómo juegas basketball? Ajá. Play vamos basketball a poner, ajá. With hand. O fútbol. Sorry, Bernardo. I play basketball ajá. With my hands. Ajá, o con las manos. Ahí dejemos, no me vaya a decir, mire, es la respuesta más obvia ahorita. Porque how es una pregunta más difícil de contestar. Ahorita solo la estamos viendo, no nos vayamos a meter. Mire, pero es que, ok, o sea, vamos tranquilos, ok. Roberto pregunta, why do you get English lessons? Get es un verbo bastante complejo, Roberto, muy bien. Pero era más fácil preguntar, why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Que es más, un poquito menos complejo. Why do you study English? ¿Por qué estudias inglés?
Ah, y la respuesta de hecho para why es because I like it, because, I don't know, because I have time, porque tengo tiempo, podría ser otra respuesta. Because my boss command me, I think so. Mi jefe me lo mandó. Ah, because it's mandatory in my work, porque es obligatorio en mi trabajo. Pueden ser muchas las respuestas, ¿ok? Veamos. Bernardo, preguntémosle a Nelly. Hey, teacher. Nelly, what time do you sleep? Nelly? I sleep at 11 o'clock. Thank you. I sleep at 11 o'clock. Nelly, to Carlos. Thank you, Bernardo. Carlos, what time is it? Oh, my God. What time is it? Mm-hmm. ¿Qué es what time is it, Carlos? I believe you. I mean, I know that you know. Easy piece of cake for Carlos. It's a 9 o'clock. 9 o'clock. Okay, thank you. It's 9 o'clock. Excellent. Pregunta, ¿qué hora es? Respuesta, 9 en punto. Carlos, tú, Daniel, Orellana. Daniel, when do you watch TV? When do you watch TV? You have closed your mic, Daniel. I watch TV before my English class. Ah, well. Or after. After. Okay. Excellent. Daniel, to Mrs. Arias de Gomez. Mrs. Arias. What do you like to do? Oh my God, extensive question. But that's a nice question. What do you like to do? ¿Qué le gusta hacer? What do you like to do? I like working. Working. Oh, no. Come on. She says that she's a workaholic. She's a workaholic. Like Nelly, she's a workaholic also. Okay. Claudia, to Miss Joya. Señorita Joya. Excellent. Miss Joya, where do you work? Ah, okay, Miss Joya, where do you work? You have closed your mic, Miss Joya. Nice. I work in the Union. La Unión. Los nombres propios no cambian, caballeros. La Unión, San Salvador, los nombres propios. Si se baña con huacal, no le va a decir huacal, ¿ok? Es huacal, se baña con huacal y se baña con huacal y no hay de otra. No le puede cambiar. Hoy, por ejemplo, hay algunos términos que se han acomodado como hammock, que usted lo puede ver, por ejemplo. Si no estoy mal, es este. Es hammock, solo para... Le doy espacio, Isabel. Hammock. Eso es solo para Roberto. Quiero ver a Roberto. Le puse este para todos en la reunión, perdón. Hammock. Creo que este es el término que han acomodado para decir hamaca. Pero hamaca es hamaca. Tan ricas que son las hamacas. ¿Ok? Delicious. Entonces es hamaca. Exacto. Entonces, a ver, ¿cuál fue la pregunta, Claudia, para Miss Joya? Sorry. Where do you work? Ah, vaya. Miss Joya. I work in La Unión. In La Unión. Ok, eso es decir trabajo en La Unión. Specifically? I work in the clinic
physiotherapy. Ajá. Exacto, en una clínica de fisioterapia. Perfecto, thank you. Miss Joya, tu Consuelo. I think so that you are teammates, huh? You are workmates. Yes or not? Yes. Are you okay. Are you co-workers, Isabel and Consuelo? Mm-hmm. Are you co-workers? Yes. Yes, what? Jonathan. Listen to me. Are you co-workers? Uh-huh. Yes. ¿Y si trabajamos en el mismo lugar? Exacto, si son compañeras de trabajo. Oh, yes. Lunes. Yes, we are, my darling. Sorry. Yes, we are. Yes, we are. That's it. Yes, we are. Okay, Isabel, then ask to Consuelo. What is your favorite color? My favorite color is blue. Excellent. Thank you. Consuelo, to Renata. Renata. Oh, what time do you start your work? Start to work or start work. What time do you start to work? Mm-hmm. What time do you start work, Renata? What time start? Do you what is start? Start. Ah, es iniciar. Ah. What's the meaning of start? Iniciar. Okay. I start work. Uh-huh. At? At 8. Okay. Excellent. Déjenme, niños. Sigo después con Renata, con Aida y luego Aida, Reinaldo, pero vamos, voy a pasar lista. No va a hacer que se me vaya mucho el tiempo. Okay. Veamos. Okay, Albanelli Reyes Villegas. Present, teacher. Thank you. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Anadelmi Herrera Morales. Present, teacher. Okay. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present, teacher. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Thank you. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya Andres. Present, teacher. Thank you. Josefina Aida Guardado. Present, teacher. Thank you. María José Guerra de Guevara. No está, again. No tuvo problemas con su internet. Michelle Alejandra Flores Peña. Renata Romero Rivera. Present, teacher. Thank you. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Present, teacher. Thank you. Okay. ¿No se me quedó nadie? No. Perfecto. Let's gonna make the famous group. Ya no me pude conectar, dice María José Guerra. Oh, my God. Espero que esto lo vean los señores de soporte para que se den cuenta. Ok. Les voy a compartir entonces la primera página. Let me see something. Oh, gee, wow. That's it. La primera página es information question. Aquí en esta, you are going to identify info questions. Okay.
enviar copia. WhatsApp. That's it. Bye. Ahí está, ya le llegó. ¿Qué van a hacer? Vamos a empezar a trabajar con un grupo solo para que ahorita, oh my God, solo para que discutan entre ustedes, pero les explico rápido qué van a hacer. Van a leer la pregunta. You, tienen marcado o you have highlighted, tienen resaltado, el verde son los sujetos y el amarillo es el verbo. Solo para efectos de didácticos. ¿Qué van a hacer ustedes? Solo tienen que contestar o subrayar, o si quieren en su cuaderno o en su libreta de anotar, solo anotan la respuesta, ¿ok? La respuesta. Solo eso van a anotar, ¿ok? La respuesta. No más, solo la respuesta. ¿Ah? Por ejemplo, ahí vaya a leer las que tienen de ejemplo. What time do you get up? I get up at 9 o'clock. Eso van a escribir ustedes. No van a hacer todo, nada. No. Solo quiero la respuesta de las preguntas, ¿ok? Let's go to a working group. Vamos a trabajar. Veamos. We have 4. So by 4 by 4, there are 16. Let's. We are gonna make 3 groups of 3. Okay. Now we are gonna make 4. Okay. Iniciar todas las sesiones. Ok. Ahí están. Por favor, vayan entrando a todas sus sesiones. Vamos entrando a sus sesiones. Reinaldo tiene que entrar. Hoy. Ah, ok. Rob y Martín y Matt. Yes. Where do you Rob and Matt live? Exacto. Where do Rob and Matt live en este caso? Live. Live. Life es cuando es es cuando es vida. En este caso es live. Life es como vida. Pero, en este caso es live. De verdad que los dos se escriben igual, ¿verdad? No. Life es F. Ah, no, es que life es F, ajá. Ah, pero yo digo live, es live, live. Exacto, es live. No es life. No, no es live, es live. Entonces usted le hace una pregunta y cualquiera puede ir contestando, ¿verdad? Por ejemplo, y así se pueden ir turnando las preguntas para que definan la respuesta. Por ejemplo, si Omar le pregunta a Consuelo, ¿where do Rob and Matt live? ¿Dónde viven Rob and Matt? Oh, se salió Consuelo. No, ¿quién se salió? No, solo cambió. ¿Where do Rob and Matt live? Y por ejemplo, Daniel contesta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? They live in England. They live. Exacto. They live. They live in England. Don't worry. They have an exam. Because they, o sea, the girls. Why do the girls study every day? They're studying me. I mean that's my labor, okay? I have to be getting in, watching. What are you doing here? If you are working, hey, teacher, if you are speaking English, okay? Okay, teacher. But I know that you don't need me. I'm leaving, okay? Don't you have any problem? No tiene ningún problema. Por el momento no. For the moment, no, teacher. Sí, ya ven que son buenos. Llamamos, no se preocupe. Son buenos estudiantes. Por eso no tienen problemas, ¿ok? Oh, thank you, thank you. ¿Es por qué? ¿Cómo, cómo? English. English. Sorry. Ajá, what was the question? What number is it? Two. Number two. Why do the girls study every day? Silvia, why do the girls study every day?
Because they have an exam. Exactly. They, because they are the girls. Generalmente, ¿cómo puedo descubrir cuando algo es we? Cuando me incluye a mí. Si no me incluye a mí, siempre es they. They. Sí, porque we me incluye a mí. Si yo dijera, por ejemplo, why do I and John? Por ejemplo, ¿por qué yo y John vamos a estudiar? Ah, ¿por qué nosotros? Pero si no me incluye a mí, entonces es... They. Exacto. They. Exacto. Y así, vayan haciéndose las preguntas y alguien contesta, así como hice yo con Silvia, le pregunta, valga la redundancia, la pregunta, y usted conteste con el sujeto que crea, y si no, se corrigen entre todos. No, mira, yo creo que es we, I don't know, ok. Are you clear? ¿Están claras? Yes. Ok, yes. No muy convencida, pero yes. Ok. English. Mira, no tenemos que poner I do, ¿verdad? ¿Cómo? No, no. ¿Cómo? ¿Cómo entra de repente? Hey, that's my labor, my darling. Esa es mi labor, estar monitoreando los grupos. The answer only is I work to school. No, ahí cuando digo algo comprometedor. What is the question? What is the question? Number five. Number five. How do you go to school? Ah, okay. How do you go? I walk to school. Exactly. I walk to school. Es que de repente pensé otra cosa. No, don't worry. But speak English, my darling. Speak English. Okay. Number six. Carlos. How many lessons do they have? Uh-huh. How many lessons do they have? Uh-huh. Vamos, contéstela, Aida. They have 12 lessons. 12 lessons. They have exactly. 12 lessons. Exactly. Piece of cake. No problems, ¿no? Contéstensela así, vayan preguntándosela y contéstensela, ¿eh?, entre todos, ¿ok? Ok. Football practice on Saturday. No es we de nosotros. Which one? Which, wait, which one? It's we. We. Wait, which one number? One. Which number? Four. Number four. Yes. When do I have football practice. But el consejo que le di al otro grupo, si me incluye a mí, siempre es nosotros. Si no me incluye a mí, es ellos. Pero en este caso sí es I, we. Exacto, o sea, si me está incluyendo a mí, entonces ¿cuál sería la respuesta? Entonces we. Exacto. Uh-huh. Si me incluye a mí, es nosotros. Porque es la primera persona en plural. Si no me incluye a mí, es, como dicen allá cuando no les quiere hablar, aquellos o ellos. ¿Ok? Entonces sería, we have football. Sería, we have, yes, we have football practice on Saturday. Exacto, we have football practice on Saturday. Yeah. Es entonces, pero no es entonces en español, en inglés no es entonces. La pregunta, Xiomara, es then. Así se escribe entonces. Then. ¿Cómo sería? Hágase la pregunta otra. Vale. ¿Cuál sería? Usemos ya la WH question. Entonces. Esta, mire. Así. Ajá. Entonces. What is the answer? Ajá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, what is the answer? Okay. You got it? Okay. Speak in English. Okay.
Hey, what about this group? Leopardos, es plural. What? The question eight is weird, teacher. It's weird, a kind of weird. When do snow leopards hunt? When do snow leopards hunt? When do snow? Teacher, the answer is they hunt in the day. Exacto, they hunt in the day. Exacto. Sí, porque ya dije, como se lo dije al otro grupo, si lo incluía a usted, entonces es we, pero como no somos leopardos, entonces decimos they hunt in the day. Okay. No, they. En el caso it es solo uno, generalmente. Lo que pasa es que it es para eso, pero es solo para uno. Okay. Por eso son terceras personas, porque solo son terceras personas en singular. Siempre están hablando de uno. They hunt in the day. Pero ya cuando hablo de más de uno, no hay una, digamos, no hay un it para más de uno. Entonces siempre son they. Por eso es, porque it, por ejemplo, los perros, digamos, el perro es it, pero los perros son they. Okay. Es que eso lo entiendo bien, teacher, lo que no entendí era la pregunta. No, pero dice, pero, ¿cuándo pero cazan? Pero yo le entendí. ¿Por qué? ¿Cuándo cazan los leopardos de la nieve? Ajá. Los leopardos, lo que pasa es que son una raza, pero por eso ve que el sujeto y el verbo va a estar en verde, para que usted sepa, por ejemplo, que ese es el sujeto. The snow leopard, ajá. Cazan los leopardos. No, los leopardos de la nieve. Sí, son una raza, ok. Los leopardos de la nieve y así otro tipo de animales, ¿no? Sí, sí. Ok. Ok, vamos a detener entonces las sesiones. What's happening, Mrs. Arias de Gómez? What's happening? Estoy repitiéndolas. Ah, ok. Eso es bueno. Que deberían de grabarse. Ese es un buen ejercicio, que se graben ustedes en voz. Mándense audios en inglés a sí mismos, qué sé yo, o háganse grabados de voz. Véanse al espejo también para ver sus pronunciaciones. Óiganse, compárense. Eso es bastante bueno. Son ejercicios que ayudan. They are very helpful for you to help you to correct or to improve your pronunciation. I know, because we are not native speakers like me. I am not a native speaker. As I told you in my first class, I have a Salvadorian accent, but even though I have had some practices, I have had these kind of practices to improve my English. Okay. After that, everybody has worked with the question. Okay, Claudia. Ask you are the first on my screen. Usted es la primera en mi pantalla. So sorry. Ask to Nelly, okay? Okay. Ask to Nelly the first question. Okay. Nelly. Yeah. Hi. I am here. Nelly, where do raw and not live? Live, perdón. They live in England. Exactly. Nelly, yeah. To Aida. Thank you, Claudia. Okay. Aida.
Okay. Aida, what do the girls study every day? Why? Oh. Why? Why do the girls... No, esa es la pregunta. Oh, okay. The answer. Because they have an exam. Yeah, because they have an exam. Very well. Aida, tu consuelo. Consuelo. What time do you have dinner? What do you eat? What do you eat? At you tea? Have opened your mic, Carlos. Very good. You are practicing, but you have opened your mic. Okay, Carlos. No, it's okay, Carlos. I know that you are practicing, Carlos, very well. You have opened your mic, okay? Sorry, Aida. Do it again to Consuelo. I eat chicken salt. What do you eat at dinner? Ah, I eat chicken soup. Yeah, very good. Consuelo to Bernardo. Bernardo. When do Tim and I have football practice? We have football practice on Saturday. Exactly, that's the answer. Aunque en ese caso, pues, la pregunta, así dejamos la respuesta, aunque en ese caso, aunque se preguntó a tercera persona, no incluía a Bernardo, sino que incluía a Consuelo, ¿verdad? Solo para que tengan esa referencia. Ok. Sí me entendieron, ¿verdad? Yeah. Ah, ok, perfect. Entonces, Bernardo, you have to ask to Ana. Anita. Puede cambiarla por okay. School. Okay. How many lessons do they have? Ah, bueno. Debe hacer una pregunta, pero bien. Ajá, Ana, how many lessons do they have? No tiene open your mic. You don't have open your mic. Ana. Hola. Bernardo asks you, how many lessons do they have? Answer, Ana. Conteste la pregunta que le está haciendo Bernardo. How many lessons do they have? Number six, Anita. Six. Ajá. Le preguntó, hoy tiene respuesta. Ajá. De las lecciones, ¿verdad? Así es. Yes. Lesson do they have? Mm-hmm. They have 12 lessons. Exacto. Muy bien, Ana. Lesson. Ajá. Ana, pregúntele a Daniel. Ahorita, espérenme. Ahorita. Busca. Ay. ¿Viste? Se me perdió. A ver, se ven. Ellos, es que ya ahorita le pregunto, pero bye. Vamos a saltarla, Ana, y después perdí. Vamos a volver. No se preocupe. Vamos a saltarla y vamos vaya. A volver. Ok, Daniel. Okay. Pregúntele a Renata entonces, Daniel. Number seven. Sí. Ok, Renata. What time do you have a dinner? I have dinner at 10. Okay. 10. Renata, la número 8.
Oh, ¿a quién? A Reinaldo, perdón. Okay. Reinaldo, when do snow leopard hunt? Snow. 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 That is la nieve. Snow. When do snow leopards hunt? Exactly. They hunt in the day. They hunt in the day. Exacto. Reinaldo, ya no tenemos que preguntarle a Isabel, así es que va a tener que preguntarle whatever you want. Again. Ya se me acabó la hoja. No. So sorry. Just got what your name? No, my God. No. Eso ya para ustedes es muy poquito. Ya no, el nombre de ella. ¿Quién le voy a preguntar? Ah, what? Ah, exactly. Very well. Isabel. Ah, Isabel. Uh-huh. Isabel, why do you study English? Excellent. Why do you study English? ¿Por qué estudia inglés, Isabel? Excellent. Why do you study English? Because I... How do you say querer? Why? Generalmente dice I like it. Because I like it. Because I like it. Si no, ya le dije, por eso deben de ir a oír música, así como creo que es Bryan Adams. Because I love you. That's it, okay. Thank you, teacher. Isabel, Tunelli. Co-workers again. Cualquiera. Yeah, because I don't have more in my page, in the page. Whatever. No tengo más. Whatever. I see you in the Wednesday. Remember, my friend. Remember, my friend, that I am your boss. Oh my God! She doesn't want to say that. Me está amenazando. What is your favorite? How do you say? Book. Ah, book. Yeah. What is your favorite book? Yeah, a favorite book is the Bible. Okay. Yes. a wise girl. She's a wise girl. Yeah. Yes. Sure. A wise girl. Yes. She has a lot of wisdom. Sabiduría. Eso quiere decir el teacher. Yeah. Yeah. Yes. Wise is the verb. I mean, she's a wise girl. And wisdom is the noun. Okay. That's it. Okay, Nelly to Claudia. Okay. Claudia, where do you work? Ah, well, it's okay. I work Banco Cuscatlán. Ah, but I work, not nice. Solo I work. I work Banco Cuscatlán. I work in Banco Cuscatlán. Okay. That's it. Okay. Claudia, Mrs. Gómez to Mrs. Gómez, pues. Mrs. Gómez to Mrs. Gómez. Okay. Mrs. Gómez to the square. Mrs. Gómez al cuadrado. Mrs. Gómez to. What is your favorite pet? What is your favorite pet? Favorite pet. Ajá, Xiomara. ¿Cuál es su pet? Es mascota, Xiomara. Pet es mascota. What is your favorite pet? Ajá. Microphone. Don't have open your mic. You have not opened your mic. Ahí está. My favorite pet, dog. Is a dog. Okay. My favorite pet is a dog or dogs. Depende. Mi mascota favorita es un perro, is a dog, o mi mascota favorita son perros. Aunque ese es, what is your favorite? Es una. ¿Cuál es tu mascota favorita? Ah,
it is a dog, or my favorite pet is a dog, okay? Xiomara, you have to ask to Carlos. What do you like? ¿Qué es lo que le gusta hacer? What do you say, teacher? What do you like to do? What do you like to do? I like play video game. Oh. Okay. What do you like to do? I like to play video games. Excellent. Carlos, tu Roberto, aunque Roberto nos conteste por el chat. Roberto. Y Carlos también le va a preguntar a Silvia, después Roberto va a lanzar su pregunta. Roberto, how do you go to work? How do you go to work? Perfecto. ¿Cómo te vas a trabajar? Y contestas by por medio de by a car, by a train, by bus o walk. In chat. Yeah, but I mean, let's wait he finish to ask to Silvia also, please, Carlos. Silvia, how do you go to work? Hey, the same question. Silvia? I go to work by car. Okay. Roberto también answer. I go my work in my car. Exacto. Aquí nadie conoce los buses, o sea. Everybody goes by car. That's it. No. Dice que Isabel, she goes by bus, okay? Bien, hemos usado, le voy a compartir la otra hoja ahorita. Vamos a otro ejercicio. Y este es, veamos, info question and answer. Enviar copia. That's it. It's here. Bye. Ahí está, niños. Ok, explico. ¿Qué van a hacer? Si quiere, póngale respuesta de acuerdo al número. La pregunta uno, ¿cuál es el número? ¿Cuál es la respuesta? O sea, aquí dice match the question. Pero yo no le voy a poner a que raya el celular. No me vaya a querer rayar el celular o la computadora queriendo unir las cosas, ¿verdad? Aquí es que escriba el número y ponga la respuesta. Ya ha pasado que la gente raya así. Por favor, ¿verdad? Entonces aquí pone el número y pone la respuesta. Por ejemplo, pregunta número uno, who are you? Y usted ahí busque la respuesta. Luego la pregunta número dos, what time is she going home? Ok, y busca la respuesta. La pregunta número tres, how old is he? Y busca la respuesta. Ok, how old is he? How old is he? Oh my God, how old is he? Bueno. Veamos. Bueno, busquemos esa. Luego en la otra, también en su cuaderno pone número uno y pone la pregunta o la WH question que es necesaria para la pregunta. Por ejemplo, are you going? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién eres? I have a problem. Okay. What are you going? No. In the second part. Who are you? I am John. En la segunda parte, la pregunta número uno. Antes de que empiecen a trabajar por grupos. ¿Cuál es? Where?
Exacto. Where are you going? Exacto. Where are you going? ¿Por qué? Porque está diciendo un lugar. To the shops. La mayoría de ustedes a veces tiene apoyo también ahí. Si no, you can ask me or you can ask to your classmate. Por ejemplo, Nelly. Nelly, what's the meaning of? O Carlos, what's the meaning of? O sea, van preguntándose qué es y algunos tienen a la par también. Algunos están trabajando con computadora y tienen a la par su celular. Pueden tener a veces cuál es el significado de una palabra. Creo que lo dije en la primera clase sin hacerle promoción a nada, pero si no lo dije, una de mis recomendaciones es Word Reference. Esa es una de las aplicaciones. Si usted tiene espacio para que busque entre inglés y le va a dar inglés, español, ejemplos, cómo se usa y todo ese tipo de cosas. Baja después. Ok, vamos entonces a trabajar en los grupos. Let's go to work in the breakout rooms. Ok, breakout rooms. Very well. Hi. Es que dice, dije hola otra vez, pero dije hi otra vez y se escuchó como ay. Él dijo ay otra vez, dijo, o sea, como que no quería estar con nosotros. I'm so sorry. I mean, but the first time that you did the groups, you have to get in the same groups. O sea, que desde la primera vez que se hace y los agrupa, ya iban a estar por lo menos en esa sesión, toda la sesión, solo con ellos. ¿Ok? Ok, pero sí. No, no, sí me gusta estar con ella. Sorry, Daniel. Me siento bien. Kids, behave. Ok, kids, behave. That is, look at kids, behave. Niños, compórtense, behave, kids, behave. Kids, behave. Okay, that's the expression, okay? You got it? I mean, ¿han entendido lo que están haciendo? Sí, there is no problem. Try to speak in English. Yes, yes. Okay, I'm leaving. Bye. Answer five. Answer number five, very well. Teacher, excuse me, the application recommended. The recommended application is Word Reference, my darling. With Android. Yeah. Word reference. That is with Android. Yeah, that is a good app. Teacher. That's I recommend because it's very complete. I mean. Also, there exists a lot. I mean, exists any quantity, any imaginable quantity. But Word Reference is one of the most academic, we can say, academic. I mean, meanings and synonyms and conjugations. In my case, I got it, but I got it just totally in English. But in your case, I recommend that you have English Spanish. Also, if you want to learn more, you can download English, and after you can look for synonyms, conjugations, application examples, words, so da. Do you have any problems with the exercise? No. No, for the moment, teacher. Thank you. They are it's las siete. Las the seven. Number seven is speaking English. I'm here again.
That's my work. Seven is why are you stop? The what's this? Because in sick. Number what? Seven. Number seven. First part or second part? First part. Ah, why are you sad? But remember, why? Which is the answer for why? Because. Mm-hmm. Always for why is the answer. Do you have a headache, Mr. Miss Romero or Mrs. Rivera? I don't know. Do you have a headache? Mm-hmm. Yes, no. ¿Tiene dolor de cabeza? Too long. No, solo sueño. No estoy cansada, teacher. Sorry. Ah, okay. Miss Critz. Okay. When are you going to London? Where are you going to London? When? Pregúntele a Miss Grady, háganle todas las preguntas. She knows the answers. Miss Grady. When are you going to London? Wait. Number seven. Why are you sad? Number seven. Why are you sad? Exactly. Sad. Because I'm sick. Ask to Anadel me, ask between yourselves, okay? Practice your English. Why? No es solo terminar las preguntas, sino que es que practiquen entre ustedes, ¿ok? Because I am sick. Exactly. Three nada más. ¿Cómo? How? ¿Eh? Only three. What number? Number five books. How many books are there on the table? Yeah. Three. How many books are on the table? Three. Only three. Yeah, three. Teacher, one question. Ah, wait, okay. In number three. How old is he? Sí, ya me di cuenta, pero es cierto, es she is, aunque ahí está mala la respuesta, no se preocupen. Es dato del libro, pero... Es he is, ¿verdad? Es he is, o la pregunta debería ser how old is she? Cualquiera de las dos. O sea, decir, si la pregunta fuera how old is she, obviamente es she is 12. ¿Eh? Pero la question is he. Exacto, por eso le digo, ya sea, se han equivocado, ya sea en la respuesta o en la pregunta. Okay. Sí. O hay una H más o una H menos. Exactly. La E, la A, S creo que es. La S, ya. Ajá. Number four. What it is a pencil. What is it? Así es, what is it? It is a pencil. Exactly. Pero la pregunta es, what is it? What is it? What is it? A pencil. Ajá. Pero pregúntense entre ustedes. Pregúntele, hey, Xiomara, Daniel, what is it? Ah, entonces así es, funciona. No solo cuál la respuesta. You have to speak in English, okay? Está bien rara esa respuesta, pero... Which one? No sé. What? Ah. What? Spanish. The number, teacher, is B. The answer is very... Which one? Which answer in which number? Where is about? Number six.
Where is the six? It's next to the doll. Where is the ball? In the number five, teacher, we have problem. Why? Because I don't found okay. the response or the answer. The answer, but it's three. How many books are on the there on the teacher, table? But in the three, ask how old. No, allí está errada, porque how old is, es generalmente para preguntar la edad, y es she, ahí hay un error en la página. She's 12. Ajá, she's 12, exacto. Entonces es she. Exactly. Entonces nos hemos equivocado, teacher. Exactly. But just in that porque sentence. Nosotros, ok, vamos a volverlos a hacer. Pero solo en esas, no se preocupen. What time is going home? Porque nosotros pensamos, what time is going home? Entonces ya encontramos at 33. Tú con tú. Ajá, two. Pero what time is she going home? Es at. Recuerden que la respuesta es at siempre. Yeah. Sí, teacher, nos equivocamos. At is your father. How old is your father? Pero, excuse me, no entiendo. La 8, teacher. How old is your father? ¿Cuál es la edad de tu padre? ¿Cuál? Exacto. No, es más, ¿cuántos años tiene tu papá? ¿Cuál? O sea, así es la pregunta, digamos, correcta en español. How old, es lo mismo que les decía. Por ejemplo, en lugar de decir, how old are you? ¿Cómo digo, por ejemplo, si estoy preguntando la edad de él? How old is he? Exacto, how old is he? Perfecto. Y si en lugar de he, ya no pongo he, sino que pongo father. En lugar de él pongo how old is your father. Exacto, ahí sale la, exacto. Entonces, la respuesta es, he is, aunque ahí solo aparezca 42 para efectos de, porque lo que está haciendo nada más, lo que necesita es que entiendan la pregunta que va, la WH question. ¿Ok? Okay. Thank you. Bye. Es la Semana Santa en este año. ¿Cómo? Es que teníamos dudas con Easter, que no sabíamos qué era. Easter. Easter es Christian holiday. Ajá, ¿a dónde? Which number? When. Six. When. ¿A dónde? Venice. Which number? Number six. When is Easter? It's here. Okay. When is Easter? Exacto, cuando es la Pascua, que para nosotros es la Semana Santa, como dice Carlos, pero allá en Estados Unidos es Easter, es en marzo. Easter. Ajá, Easter. Easter. Sonaba Easter egg, como huevo de Pascua. Exacto, exacto. The Easter egg, the I think so that, the Easter bug o el conejo de Pascua, o sea, todo ese tipo de cosas. Que son de la Pascua. Lo que pasa es que nosotros no tenemos eso. Generalmente la Pascua le llamamos la Semana Santa. That's why. Number 7. How many dolls have you got? Exactly. How many? Ya ven que Ale Silvio le dije que how many es para cuántos, ¿verdad? ¿Cuántos? How many. En este caso es la expresión junta. Ah, ok. How many. How many. Por ejemplo, si te quiere preguntar cuántos libros tienes. How many books do you have? ¿Cuántos huevos tienes? How many eggs do you have? ¿Para cuántos? Para pregunta, en ese caso siempre es how many. De hecho, hay gente que asocia y dice, ¿cuántos años tienes? How many years? Aunque la pregunta correcta es, how old are you? Okay.
Okay. How do you say many, many? ¿Cuántos años tienes tu padre? Perdón, a ver, uno por uno. Primero, ¿qué me dijo Carlos? Y después Ana Delmi. Ajá. Solo la palabra many, ¿qué significa? La palabra many es muchos, pero viene con much, por eso es de que después, o sea, hay que aprenderla a usar. ¿Cuál es la diferencia entre many and much? Pero ahí solo para que lo sepa, aunque no le va a confundir ahorita, es entender qué son countable nouns y qué son uncountable nouns. Y countable nouns son los que se usan para many, and uncountable nouns son para much. Por eso es de que many es muchos ahorita, pero, y puede ser varios, dependiendo, pero en el contexto es cuántos, how many. Uh-huh. podría asociar I many work. Sí, por eso, pero hay cabal. I have many workers, so I have many classmates, tengo muchos compañeros, ¿sí? Exacto. Work dates, o no, I work some dates. Ah, sí, pero es que allí es algunos. Ajá. Many es, como digo, muchos, pero es un es para el caso es para countable noun, pero cuando no sé la cantidad. Y some es algunos. Ah, okay. Number 8. How many dolls have you got? Exacto. ¿Cuántos? How many dolls? How many dolls? No había que dos en que va muñeca. Exactly. How many dolls? Ahí me corrigió Isabel. Bueno, nice. Very well, Isabel. Very well. You see, you are learning. Okay, vamos a detener las sesiones porque se nos fue el tiempo. En las 6 no nos quedó. No hicimos. No se preocupen. Las 6 sí. Bueno, las 6 es bueno. Ya le había dicho Consuelo. Xiomara. When, exacto. When. ¿Cuándo es la Pascua o cuándo es la Semana Santa? Oh. When is the Easter? Profesor. When is Easter? When is Easter this year? ¿Cuándo es Pascua en este año? Mm-hmm. In March. Ok, guys, voy con la lista una vez más. Luego explico algunas cosas and we have to finish, ok. Alba Nelly Reyes. Present, dear teacher. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Ana Delmi Herrera Morales. Present, teacher. Bernardo Salazar. Present, teacher. Carlos Meléndez. Present, teacher. Claudia Arias. Present, teacher. Consuelo Rivera. Present, teacher. Daniel Orellana. Daniel. Present, teacher. Present. Ah, ok. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Joya. Present, teacher. Muy bien. Josefina Guardado. Present, teacher. María José Guerra de Guevara. Michelle Flores. Renata Romero. Present, teacher. Rinaldo Castro. Present, teacher. Roberto Hernández. Present, teacher. Excelente.
No me escuché, Castro. Tenía apagado. I'm sorry. Silvia, Alexandra. Okay, Xiomara del Carmen Castro Gómez. Present. Okay. So, en la página que trabajaron, vieron ya cómo hay que ir descubriendo cuándo debo de poner las info questions. ¿Para qué son las info questions? Terminamos ahorita y les muestro. Solo comparto un minuto más la pantalla. Y vemos eso. Veamos. Compartir. Acá está. Aquí están las info questions. Ustedes ven. What, where, when, how, what. Aún así yo incluí este... who, que casi no se usa, pero existe también, entre otras. Estas son las info questions y las answers. Ustedes ven que las answers son en affirmative. Por eso era importante el afirmativo cuando veíamos el presente. ¿Ah? Si usted dice, do you work? Yes, I do. Pero ya no es solo do you work, sino where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿Ah? Y aquí ya hay respuestas. Preguntas más relacionadas al trabajo. When do we go to meetings? ¿Cuándo vamos a las reuniones? Ah, we go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer needs. ¿Cómo planean el plan de negocios? Ellos investigan las necesidades de los clientes. What time do you take breakfast? Ah, I take breakfast at 8 o'clock. Y esas son las WH questions, ¿ok? Dejo de compartir. Mañana vamos a seguir viendo la hoja, de que algunos no la contestaron. Igual les pido, les suplico que si entraron quizás tarde, vean, ¿no? Vayan al canal de YouTube y vean la primera parte de la sesión para que tengan pues los conocimientos. Bueno, ahí pueden ver en la sesión. Igual yo siempre voy guardando todas las presentaciones para que luego les sirvan el examen. Igual, por favor, hagan el ejercicio del día de hoy. De verdad, les agradezco a la mayoría. Han ido muy, 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 muy bien en sus ejercicios. Así es que pedirles que después de esto, pues, hagan su ejercicio del día de hoy. ¿Ok? Luego, pues, okay. ¿Qué podré decir? No sé quién es el afortunado del día de hoy. I don't know. ¿Por qué para eso? Nadie quiere. That is no problem, okay? I am here. Let me see. Aquí está. Estaba a tener ahí. Veamos. Today is 26. Oh my God. Bueno, José Omar. Exacto, así es. Y él ya no está en el curso, así es que no sé si alguien quiere. Que estén, teacher, los que faltaron en el suyo. ¿Perdón? Que sería bueno poner a las personas que faltaron al día que a ellos les tocaba. No, la verdad es que esto es, por eso han diseñado un calendario, pero si alguien me dice, mire, teacher, ¿puedo yo quedarme y le hago algunas preguntas? Yo con gusto. Por ejemplo, Claudia ya tuvo su refil, como que es crédito. Ya tuvo su refil, como que es crédito, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere, yo sé que están cansados, algunos van a hacer ejercicios, hay que levantarse temprano mañana. Yo los comprendo, pero por eso les digo. Si alguien, pues, igual, si usted dice, mire, le quiero preguntar y no me toca a mí, pero se quiere quedar unos 5 minutos extra, yo con gusto. Por lo demás, pues, ha terminado la sesión para todos, niños. Tengan una, have a good night, tengan una buena noche. Rest, descansen. Do your exercises, hagan sus ejercicios. And, what? That's all, folk. Bye. Bye. Nobody wants to stay. Okay. Nobody wants to stay. Bye then. No, bye. Go to the bed very early. Okay? No, I cannot go. I have to stay here until 10 and till past 10.
That's why. Okay. Always I have to be here. Okay, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye, Isabel. Bye. Bye, Daniel. Bye, teacher. Bye. Okay, we are gonna continue. This is a nail, this is a screw. Ah, this is stuck. We are gonna continue with the dictionary here. Trying to emulate some sounds in English like naughty, 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 nausea, nauseate, nauseating, nauseous, nautical. Now recall, novel, nave, that is nave, naval gazing, naval orange, a type of orange that has no seed, and that is naval. So naval means a small round place in the middle of someone's stomach where they were separated from their mother, bird. Morning from where is belly and navel, but the common word is belly, but the technical word is navel. Navigate, navigation, navy. That is navy. Navy bean, small white bean. It is a type of kidney bean. Oh my god, navy blue, very dark blue, and navy blue uniform. Nawab, Indian English, an important minister in the government of some Indian states. Nawab. Nay, traditional word meaning no, nay. Another word used for correcting yourself when you think of another way of expressing something. Now, so you're informal, someone who always think of reason to oppose new ideas of solution to problems. Let's see. Someone who belonged to the Nazi Party, which was established and led by Adolf Hitler between 1933 and 1945. The Nazi Party governed Germany before and during World War II. And an insulting word for someone who likes to control people or someone who does not like people who are different from them. Nazi, it's relating to or connected with the Nazi party, Nazi propaganda. National basketball, NBA. Ah, that is the NBA. Let's gonna see near number. That's words. Sorry. Numberless, too many to be counted. The numberless star in the sky. It's numberless. New York Stock Exchange. Oisms, very formal moment which you bend your head and the upper part of your body forward to show your respect for any action that shows deep respect for someone or somebody. There is oisms, like a obesity, obey. Obfuscate, formal to deliberate, makes something confusing or difficult to understand. Obfuscate. Obgyn, obi. Obituary. Now, a report in a newspaper that announces someone's death and gives a short description of their life and achievements. That's an obituary. Oh, just the big people can write out, because I think so that the people that we don't, and the people that don't have money, they cannot write an obituary because we cannot pay the newspapers. Oh my God.
obliging, willing to help someone, an obliging dog by carried our oblique obscurantism our best offer using a reference to show a boy that's obscure obscurity of sickness sickness that's obsequious very formal of Northern obsequious obsequious. Too eager to please someone in a way that does not seem sincere observance. Well, we finished the class. Today's students have, I think, said, have problems.